Al día de hoy, podemos encontrar alrededor del mundo a 43 legionarios salvadoreños o de ascendencia cuscatleca jugando en ligas profesionales. En el fútbol europeo encontramos a 6 legionarios salvadoreños jugando a nivel profesional. Pablo Punyed, mediocampista de 30 años nacido en Miami, Florida, de padre salvadoreño y madre nicaragüense, ha sido 26 veces internacional con la selección salvadoreña, y actualmente viste la camiseta del Víkingur Reykjavík de la Primera División de Islandia. Roberto Domínguez, zaguero de 23 años nacido en Chalatenango, El Salvador, ha sido 37 veces internacional con la selección salvadoreña, y actualmente defiende la camiseta del Partizan y Tirana de la Primera División de Albania. Joshua Pérez, extremo de 23 años nacido en Montebello, California, de padres salvadoreños, a pesar de haber defendido a la selección estadounidense en categorías juveniles, Pérez recientemente decidiría defender la camiseta de El Salvador, debutando en 2021 con la selección sub-23 salvadoreña. Actualmente viste la camiseta de la Unión Deportiva Ibiza de la Segunda División B española. Enrico Dueñas Hernández, delantero de 19 años nacido en Almere, Holanda, de padre salvadoreño, a pesar de haber defendido a la selección holandesa en categorías juveniles, Dueñas recientemente decidiría defender la camiseta de El Salvador, debutando en 2021 con la selección sub-23 salvadoreña. Actualmente defiende la camiseta del Vitesse de la Primera División holandesa. Germán Yamatei, delantero de 20 años nacido en Miami, Florida, de padres salvadoreños, Yamatei nunca ha sido convocado a ninguna selección salvadoreña o estadounidense. Actualmente viste la camiseta del Dundalk FC de la Primera División de Irlanda. Ronald Arevalo, delantero de 18 años nacido en North Bergen, New Jersey, de padres salvadoreños, Arevalo nunca ha sido convocado a ninguna selección salvadoreña o estadounidense. Recientemente firmó su primer contrato profesional con el HB Køge de la Segunda División de Dinamarca. En Oceanía encontramos únicamente a un futbolista salvadoreño jugando a nivel profesional. Jean Tapia, guardameta de 25 años nacido en Australia, de madre salvadoreña, Tapia ha sido parte de entrenamientos de la sub-17 salvadoreña. Actualmente viste la camiseta del Pasco Vale de la Segunda División Australiana. En el continente asiático encontramos a 3 futbolistas salvadoreños jugando a nivel profesional. Nelson Bonilla, delantero de 30 años nacido en la capital San Salvador, ha sido 45 veces internacional con la selección salvadoreña, y actualmente viste la camiseta del Port FC de la Primera División de Tailandia. Lester Blanco, delantero de 32 años nacido en la capital San Salvador, ha sido 36 veces internacional con la selección salvadoreña, y actualmente defiende la camiseta del Prae United de la Segunda División de Tailandia. William López, lateral de 25 años nacido en la capital San Salvador, López nunca ha sido convocado a ninguna selección salvadoreña. Actualmente viste la camiseta del Hanyuan de la Primera División de Taiwán. En el fútbol de Sudamérica encontramos a 3 legionarios salvadoreños. Eric Rivera, delantero de 31 años nacido en Santa Tecla, La Libertad. Rivera ha disputado únicamente un partido internacional con la selección salvadoreña. Actualmente viste la camiseta de la Aurora de la Primera División de Bolivia. Denis Pineda, extremo de 25 años nacido en San Vicente, El Salvador. Pineda ha sido 28 veces internacional con la selección salvadoreña, y actualmente defiende la camiseta del Técnico Universitario de la Primera División de Ecuador. Kevin Santamaría, mediocampista de 30 años nacido en Santa Tecla, La Libertad. Santamaría ha sido 17 veces internacional con la selección salvadoreña, y actualmente viste la camiseta del Chavelines Juniors de la Segunda División de Perú. En Norteamérica encontramos a 27 futbolistas salvadoreños jugando a nivel profesional. Darwin Serén,
mediocampista de 31 años nacido en Quetzaltepeque, La Libertad, Serena ha sido 59 veces internacional con la selección salvadoreña, y actualmente viste la camiseta del Houston Dynamo de la Major League Soccer. Tomás Romero, guardameta de 20 años nacido en Cherry Hill, New Jersey, de padres salvadoreños, Romero ha representado a la selección salvadoreña en categorías juveniles. Actualmente defiende la camiseta de Los Ángeles FC de la Major League Soccer. Eric Calvillo, mediocampista de 23 años nacido en Los Ángeles, California, de madre salvadoreña, a pesar de haber defendido a la selección estadounidense en categorías juveniles, Calvillo recientemente decidiría defender la camiseta de El Salvador, debutando en 2021 con la selección sub-23 salvadoreña. Actualmente viste la camiseta del San José Earthquakes de la Major League Soccer. Eric Zavaleta, zaguero de 28 años nacido en Westfield, Indiana, de padre salvadoreño, a pesar de haber defendido a la selección estadounidense en categorías juveniles, Zavaleta recientemente decidiría defender la camiseta de El Salvador, con la que espera debutar en 2021. Actualmente defiende la camiseta del Toronto FC de la Major League Soccer. Gilbert Fuentes, mediocampista de 19 años nacido en Tracy, California, de madre salvadoreña y padre guatemalteco, Fuentes ha representado a la selección estadounidense en categorías juveniles. Sin embargo, recientemente sería parte de los entrenamientos de la sub-23 salvadoreña. Actualmente viste la camiseta del San José Earthquakes de la Major League Soccer. Alex Roldán, lateral de 24 años nacido en Los Ángeles, California, de madre salvadoreña y padre guatemalteco, Roldán nunca ha sido convocado a ninguna selección salvadoreña, estadounidense o guatemalteca. Actualmente defiende la camiseta del Seattle Sounders de la Major League Soccer. Dani Ríos, extremo de 18 años nacido en Houston, Texas, de padres salvadoreños, Ríos ha representado a la selección estadounidense en categorías juveniles. Sin embargo, recientemente ha mostrado su interés por representar a El Salvador. Actualmente viste la camiseta del Houston Dynamo de la Major League Soccer. Justin Portillo, mediocampista de 28 años nacido en New Orleans, Louisiana, de padres salvadoreños. Portillo nunca ha sido convocado a ninguna selección salvadoreña o estadounidense. Actualmente defiende la camiseta del Real Salt Lake de la Major League Soccer. Joaquín Rivas, extremo de 28 años nacido en Santa Ana, El Salvador, ha sido 6 veces internacional con la selección salvadoreña, y actualmente viste la camiseta del FC Tulsa de la USL. Alexis Cerritos, delantero de 20 años nacido en Bowie, Maryland, hijo del ex delantero salvadoreño Ronald Cerritos, ha sido 2 veces internacional con la selección salvadoreña, y actualmente defiende la camiseta del Río Grande Valley de la USL. Cristian Sorto, mediocampista de 21 años nacido en Silver Springs, Maryland, de padres salvadoreños, Sorto ha sido parte de entrenamientos con la sub-23 salvadoreña, y actualmente viste la camiseta del Río Grande Valley de la USL. Alexson Sarabia, lateral de 21 años nacido en Alexandria, Virginia, de padres salvadoreños, Sarabia ha representado a la selección salvadoreña en categorías juveniles. Actualmente defiende la camiseta del Loudoun United de la USL. Jeremy Garay, mediocampista de 18 años nacido en Woodbridge, Virginia, de padres salvadoreños, Garay ha representado a la selección estadounidense únicamente en categorías juveniles, por lo que sigue siendo elegible por El Salvador. Actualmente viste la camiseta del Loudoun United de la USL. Roberto Molina, extremo de 20 años nacido en Sonsonate, El Salvador, nunca ha sido convocado a ninguna selección salvadoreña, y recientemente firmó su primer contrato profesional con Las Vegas Lights de la USL. Walmer Martínez, delantero de 23 años nacido en Santa Cruz, California, de padres salvadoreños, Walmer nunca ha sido convocado a ninguna selección salvadoreña o estadounidense. Actualmente viste la camiseta del Hartford Athletic de la USL. Amando Moreno,
delantero de 25 años nacido en Perth Amboy, New Jersey, de madre salvadoreña. Moreno ha representado a la selección estadounidense únicamente en categorías juveniles, por lo que sigue siendo elegible por El Salvador. Actualmente defiende la camiseta del New Mexico United de la USL. Marlon Vargas, extremo de 20 años nacido en Bakersfield, California, de padres salvadoreños. Vargas ha representado a la selección estadounidense únicamente en categorías juveniles, por lo que sigue siendo elegible por El Salvador. Actualmente viste la camiseta del Tacoma Defiance de la USL. Cristian Molina, mediocampista de 22 años nacido en la capital San Salvador, ha representado a la selección salvadoreña en categorías juveniles. Actualmente defiende la camiseta del Unión Omaha de la USL League One. Nelson Martínez, zaguero de 20 años nacido en Woodbridge, Virginia, de padres salvadoreños. Martínez ha representado a la selección estadounidense únicamente en categorías juveniles, por lo que sigue siendo elegible por El Salvador. Actualmente viste la camiseta del North Carolina de la USL League One. Nelson Flores, mediocampista de 21 años nacido en San Miguel, El Salvador. Flores nunca ha sido convocado a ninguna selección salvadoreña. Actualmente defiende la camiseta del North Carolina de la USL League One. César Cuellar, mediocampista de 18 años nacido en Homestead, Florida, de padres salvadoreños. Cuellar nunca ha sido convocado a ninguna selección salvadoreña o estadounidense. Actualmente viste la camiseta del Fort Lauderdale de la USL League One. Bernardo Majano, mediocampista de 27 años nacido en Woodbridge, Virginia, de padre salvadoreño y madre hondureña. Majano ha representado a la selección salvadoreña en categorías juveniles. Actualmente defiende la camiseta del Michigan Stars de la Liga NISA, tercera categoría del fútbol estadounidense. Emilio Torres, mediocampista de 21 años nacido en Washington, D.C., de padres salvadoreños. Torres nunca ha sido convocado a ninguna selección salvadoreña o estadounidense. Actualmente viste la camiseta del Maryland Bobcats de la Liga NISA, tercera categoría del fútbol estadounidense. Brian Argueta, mediocampista de 23 años nacido en Westbury, New York, de padres salvadoreños. Argueta ha sido parte de entrenamientos de la sub-23 salvadoreña. Actualmente defiende la camiseta del Maryland Bobcats de la Liga NISA, tercera categoría del fútbol estadounidense. Fernando Cortés, mediocampista de 24 años nacido en Farmingdale, New York, de padres salvadoreños. Cortés nunca ha sido convocado a ninguna selección salvadoreña o estadounidense. Actualmente viste la camiseta del New Amsterdam FC de la Liga NISA, tercera categoría del fútbol estadounidense. Marcus Velado Segay, extremo de 19 años nacido en Edmonton, Canadá, de madre salvadoreña. Velado ya ha sido parte de entrenamientos de la sub-20 salvadoreña. Actualmente defiende la camiseta del FC Edmonton de la Premier League canadiense. José Hernández, extremo de 21 años nacido en Edmonton, Canadá, de madre salvadoreña. Hernández ha representado a la selección canadiense únicamente en categorías juveniles, por lo que sigue siendo elegible por El Salvador. Actualmente viste la camiseta del Cavalry FC de la Premier League canadiense. En el fútbol centroamericano encontramos a tres legionarios salvadoreños jugando a nivel profesional. Jaime Alas, lateral de 31 años nacido en la capital San Salvador. Alas ha sido 76 veces internacional con la selección salvadoreña, y actualmente viste la camiseta de los rojos del Municipal de la Liga Nacional de Guatemala. Alexander Larín, lateral de 28 años nacido en la capital San Salvador. Larín ha sido 52 veces internacional con la selección salvadoreña, y actualmente defiende la camiseta del Xelajú Mario Camposeco de la Liga Nacional de Guatemala. Josué Odir Flores, mediocampista de 32 años nacido en Santa Ana, El Salvador. Flores ha sido 3 veces internacional con la selección salvadoreña, y actualmente viste la camiseta del Xelajú Mario Camposeco de la Liga Nacional de Guatemala.